Bienvenidos a resumen del nuevo episodio de Una parte de mí. Saludos de Estambul. No olvides ver el video hasta el final. Disfruto ver, el héroe finalmente pone las acciones de Defne en su cara y lo lleva ante la justicia. Defne ya no tiene a dónde huir. Sin embargo, mientras tanto, Karaman quedará devastado por lo que descubrirá. Elif, que se entera de que Defne tiene una participación en la muerte de Nasli, está devastada. Mientras tanto, el interés de Soner en Toprak y Elif va en aumento. Con una asociación simple, se vuelve cada vez más peligroso para Soner unirse a ellos. Desafortunadamente, Elif no es consciente de este peligro. La operación fue exitosa, sí ya se recuperó, ahora puede hablar, al igual que Hero tiene cuentas que pedir. El criminal ahora será castigado. Ha llegado el día del juicio final para todos los que tienen un secreto en la familia. Kimet se enfrentará a un gran desastre. Pero él no se rinde. Sin embargo, una decisión que tomará con ambición será suficiente para poner sus vidas patas arriba. El héroe finalmente encontró el teléfono. Y está seguro de que los contenidos son sobre Defne tiene el mismo miedo de lo que va a escuchar. Desafortunadamente, la información dentro del teléfono está en peligro de ser destruida. El mundo de Elif, que cree que Defne está con Karaman, vuelve a ser destruido. Esta pesadilla no durará mucho. Todo lo que Elif tiene que hacer es confiar en Karaman. Por otro lado, Soner no es un jefe fácil. Mientras Elif piensa que la pesadilla ha terminado, aún no se ha dado cuenta de que su vida volverá a ser sacudida. Selim hace una gran apuesta y ayuda a Melek. Pase lo que pase, él la esconderá y la protegerá de los hombres que la persiguen. Pero lamentablemente se olvidó de la existencia de otra amenaza. Maksut, por otro lado, se siente cada vez más incómodo con Yakub estando tan cerca. Saadet y Yakub no pueden decir que son hermanos. Pero como todos los secretos, este está condenado a ser revelado. Con la decisión positiva de los médicos, se adelanta la cirugía de Silla. Esto significa una pesadilla para Defne, porque si Silla mejora, hablará. Lo que tiene que hacer es deshacerse de él. Sin embargo, Karaman no tiene intención de dejar ir a Defne. El héroe tiene que tomar una decisión importante. Como empleada de Ustalar Holding, Elif asistió a la reunión con Soner Kaya. Mientras todos están confundidos, Hero está más aburrido. Además, su tensión con Elif continúa. Su amor está a punto de pasar otra prueba. Jacob por otro lado, está en un callejón sin salida, sin saber qué pensar. La madre de Saadet se enteró de que ella era el hermano de Maxud. Kimet también está haciendo planes para salir victorioso de esta guerra. Defne, que está satisfecha con la actitud de Karaman hacia Elif, continúa con su trama. La oportunidad de oro llega para despejarse. Sin embargo, el trabajo de Defne será cada vez más difícil. La duda dentro del héroe está creciendo. Soner se adapta rápidamente a su nuevo entorno y se entrega al trabajo. También está feliz de trabajar con Elif. Sin embargo, aún no es consciente de que su vida tomará una dirección completamente diferente. El amor ha llamado a la puerta de Selim y él no tiene intención de soltarlo, la lucha por la vida acaba de comenzar para el joven. Kanan ya ha tomado medidas para no perder a Selim. Mientras Elif pierde gradualmente su resistencia contra Karaman, Defne cree que ha ganado. En la guerra de las dos mujeres, en la lucha del bien y del mal, seguramente habrá un ganador, al final el héroe tendrá que tomar una gran decisión. ¿Podrá el héroe convencer a Elif? El héroe no creyó lo que dijo Elif, ella se lo da a sus celos. Porque no puede pensar que Defne pueda hacer algo tan malo. Defne parece haber logrado su objetivo, aunque difícil. Cuando estalla el apocalipsis en la mansión, Kimet también se entera de que Maxut y Yakub son hermanos. Se pregunta qué hacer, las vidas que quemó en el pasado están frente a él como pidiendo cuentas. La cirugía de Maxut salió bien, finalmente recupera el sentido. El primer nombre que grita es Elif. Tomará una decisión importante sobre Elif. Sorprendida de que Defne y Ese vuelvan a casa, Elif acepta la situación forzada. El héroe, en cambio, es consciente de lo triste que está, pero no tiene otra opción. Defne está muy contenta con su victoria. Por otro lado, Sadet acepta la ayuda de Yacub. Será una cirugía. Madre e hijo se acercan cada vez más, Kimet, que está acorralado, es atrapado por Sukran. Mientras los dos intentan derrotar a Sadet, Kimet se sorprenderá por la verdad que descubrirá. Las aguas de la mansión nunca se detienen. Mientras Defne elabora su plan, no puede deshacerse del déficit. Elifia lo ha puesto bajo libertad condicional. La relación entre Selim y Melek ha llegado a su fin por culpa de Canaan. Selim le pedirá cuentas a Canaan. pero le esperan días difíciles. Aprenderá que está atrapado entre dos fuegos y tomará una decisión muy importante. Mientras el héroe intenta proteger a su familia, logra recuperar las acciones de Maxutz. Hacen un muy buen plan con Celal. No importa cuán enojada esté, su amor por Elif es más fuerte que cualquier otra cosa. Él se está preparando para darle una sorpresa muy agradable. Elif, por otro lado, comienza a sospechar de Defne. Se sorprenderán por lo que ven y escuchan. Ahora es el momento de revelar lo que ha hecho Defne. Karaman y Elif han logrado unirse confiando en su amor. El amor finalmente ha ganado. Maxut está en coma. La bala que Elif le disparó hará que muchas vidas se crucen. Defne, por otro lado, fue derrotado nuevamente contra Elif. Además, Elif y Karaman todavía están oficialmente casados. Pero rendirse tampoco está escrito en el libro de Defne. A medida que avanza la amistad de Muchgan y Selal, Karaman les pide ayuda en un tema importante. Elif se sorprenderá cuando escuche esto. Por otro lado, una persona inesperada aparece ante Kimet. Ha llegado el momento de dar cuenta de lo que has hecho en el pasado. Mientras Elif y Karaman viven su amor al máximo, unas cartas amenazantes sin firmar provocan un gran pánico entre los Yorukans. Yacub comienza a investigar el negocio, pero, por supuesto, Karaman tendrá que resolver el problema nuevamente. A medida que los acontecimientos se intensifican, Hero tendrá que tomar una decisión crítica. La vida en la mansión está ahora al borde de una nueva aventura. ¿Podrá Elif deshacerse de Maxud? A pesar de recibir un disparo, el héroe está decidido a salvar a Elif de Maxud. Maxud tampoco tiene intención de rendirse. Pase lo que pase, tomará a Elif y se irá al extranjero. Mientras tanto, la gente de la casa, que no pudo saber nada de Karaman, está en estado de pánico.